Bueno, Pablo, alegría, alegría que estemos sí. en este encuentro y que nos convoque Gladys nuevamente. Uh-huh. Aparte de convocarnos al fútbol, nos convoca Gladys. ¿Cómo te conociste con mi vieja? Justo le comentaba a Jimena que no puedo acordar cuándo la conocí. Yo me acuerdo que a partir de Sainuco, y cuando me enteré la actividad que está haciendo Sainuco, no me acuerdo bien, yo estaba trabajando como periodista en esa época y no sé si fue por Elio Brat, que a partir de Elio que llegó a Sainuco, no me acuerdo bien cómo fue la vuelta, por Valeria Gelinski, y ahí conozco a tu vieja y a Ladis. Y nada, ligamos en onda enseguida. O sea, a mí me interesaba esto de poder militar en la cuestión del tema de cárceles, ¿no? O sea, meterme ahí, empecé ahí, creo que de hecho empecé con ella a la U11, y a la cárcel de mujeres también. Y fue, no me acuerdo exactamente cuánto fue el momento que la conocí, pero sí fue en ese contexto con Sainuco que me acerco y ligamos una onda enseguida, muy, muy de madre e hijo. O sea, era, para mí sí fue una madre, para mí, una vieja. Era mi vieja, o sea, sobre todo en los últimos años después, ¿no? Uh-huh. Ella también tenía para mí, hacia mí, un trato muy, muy fraternal, y además de educativo, además de todo lo que me enseñaba todos los días. Uh-huh. Pero ese no tengo exactamente el recuerdo de cuándo fue el día. Ya está. Pablo, vos sos profe de historia, obviamente, además de esta cuestión que es, digamos, esa empatía que encontraste, un poco la cuestión de Sainuco, el tema de derechos humanos, ¿en qué contexto vos lo viviste, en qué contexto realmente te interesó y por qué el nacimiento de Sainuco y este proceso que se dio con en las cárceles y con esta actividad de derechos humanos? Sí, o sea, a mí la militancia, yo comencé a militar tardíamente, si quiere, frente a otros compañeros que lo hicieron más de jóvenes. Justamente la carrera de historia y comenzar a luchar dentro de la universidad fue lo que me abrió las puertas a decir, bueno, es lo que era la vida más militante. Y después, cuando me engancho con Sainuco, era la posibilidad de hacer algo concreto contra la represión policial y la represión del estatal dentro de las cárceles, ¿no? O sea, la primera vez que fui a la 11, me acuerdo, con Gladys, o sea, quedé asombrado por la situación en que estaban los compañeros, los internos viviendo ahí adentro, donde yo tenía muy claro que en tal caso, si habían cometido un delito, la pena era la privación de la libertad, no las torturas sistemáticas, no la manera en que se los trataba y se los tenía ahí adentro. Y me pareció que era un espacio importante para militar ahí, sobre todo porque no era un lugar cómodo. O sea, no era un lugar cómodo de militancia, en el sentido de tener que ir a la 11, bancarse todo el maltrato de los guardias, los celadores, para poder llegar a los compañeros, los chicos que estaban internos ahí adentro, los detenidos. Y justamente empezar a separar eso, o sea, decir, bueno, no la represión adentro de las cárceles. Y aparte también Sainuco, esa pata que tiene de la represión también policial, ¿no? Y fuera. A mí la cuestión de la violencia política, la violencia estatal y la represión estatal es algo que también me es como que me desveló desde ese entonces, y de hecho mis investigaciones hoy por hoy y las publicaciones, todo tienen que ver con estudiar las dinámicas represivas, o sea, uh-huh. justamente poder saber cómo opera el enemigo, digo, en términos de aquel otro que nos reprime. Uh-huh. Reprime a quienes quieren protestar, a quienes piensan de manera diferente, a los disidentes. Y Sainuco era ese espacio en el que encontré ahí, era justamente un lugar para eso, para poder militar en ese sentido, para poder hacer algo concreto. Uh-huh. Y bueno, y eso, insisto, todo sumado a lo que tiene que ver con el afuera también de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Vinculado a la represión policial. Uh-huh.
Hay una actividad que habíamos charlado con mamá antes que se fuera, que estaba muy entusiasmada, el tema de la de poder empezar a trabajar sobre un libro. Uh-huh. Y me gustaría un poco que nos hagas recordar cuáles eran esos entretelones, eso que te esperaba con un tecito en el trabajo, como para Pichi, te espero con un tecito para charlar el tema del libro. ¿Cómo era eso? En los últimos 2 años yo estaba trabajando en la Fiscalía Federal y me han contratado para investigar los delitos de deshumanidad y como más como perito, como técnico en la investigación de las causas a los represores durante la dictadura. Y ella siempre, todas las semanas pasaba por ahí. Y subía la escalera. No, gatito, me decía. Hola, gatito. ¿Cómo se llama? Hola, gatito. Y subía con dificultad a la escalera. Y yo, siempre a ella le gustaba tomar té. Y yo le conseguía tés raros. Entonces, ¿a qué me tenés preparado? Le hacía un tecito. Y el último, y siempre venía con algo nuevo. Para hacer algo. No con ideas. Y el último proyecto que fue que estaba allá encima, ella lo estábamos charlando mientras ella hacía sus sesiones de quimioterapia. O sea, yo decía, esta mujer está luchando contra el cáncer y me está haciendo proponiendo un proyecto para dentro de 2 años, porque la idea era, esto fue en 2012, 2013, y ella quería que sacáramos, que hiciéramos algo para los 100 años de lo que fue la masacre de Sainuco en 2016. Que algo que vinculara, que uniera la represión de entonces con la represión actual. Y ya con otro proyecto. Entonces, todas las semanas pasaba y charlábamos sobre lo que íbamos a hacer y demás. Y bueno, el libro nunca no salió finalmente, pero sí hicimos unas actividades, unas charlas que pudimos. Hicimos una presentación en la universidad con todo lo que fue la. A partir de los años hicimos por el asesinato posterior de Chinatown, que también se vincula con Sainuco, y los 100 años de la masacre, ¿no? Conseguimos un artista plástico. Exacto, sí, eso quería preguntarte, ¿cómo nació esa actividad que terminó siendo una actividad en ¿dónde fue la masacre? Claro. Contar un poco cómo fue y cómo. A ver, vamos por partes. La masacre de Sainuco se produce en 1916, uh-huh. después de la fuga de presos en la prisión federal, que es donde estuvo hasta hace poquito tiempo. La fuga es muy tiene su lado épico, ¿no? Cómo se fugan, cómo pasan por Plotier. Después van escapándose y llegan a la zona de Sainuco, un grupo de los internos, y ahí en ese lugar son separados bajo las órdenes de Stau, el jefe de policía de entonces, y literalmente fusilados, 8 de ellos, y quedó ahí la tumba. Y lo único que había en Sainuco es un paraje, el paraje de Sainuco queda entre Primeros Pinos y por la ruta que va hasta a Pehuenia. Que exactamente a 13 kilómetros de donde empieza donde termina el asfalto, y hay un desvío, una curva, y te está indicado ese Sainuco. Y ahí había nada más que una tumba, está todavía, una cruz de hierro, y de hecho uno camina y ve huesos, están todos los huesos de las personas, las tumbas, la tumba quedaron ahí. Y lo que, como parte de este año de conmemoración de los 100 años de la masacre de Sainuco, lo que hicimos con las compañeras y los compañeros de la organización Sainuco, fue armar esta charla que dimos en la universidad sobre lo que es la represión, y hilando justamente lo que yo traté de exponer en ese momento, era la propuesta de Gladys, es decir, bueno, tratar de hilar, no como como que era lo mismo, pero sí ver los lazos, los puntos de continuidad que había entre las dinámicas represivas de entonces y ahora. Y después era hacer un monumento, hacer algo que marcara el lugar. Y ahí conseguí un compañero, un amigo, se llama Ricardo Coniglio, un artista plástico, uh-huh. que es un excelente escultor, de manera también solidaria, gratuita, generosa. Hizo un laburo hermoso, compramos los hierros, todo, y es una es un monumento que tiene como 4 metros de alto,
una estructura toda de hierro, que es como un, como una figura humana como saliendo de los barrotes de la cárcel. Uh-huh. Y hicimos toda una movida con la universidad y fuimos a en varios vehículos, era un montón de gente que fuimos ahí, hicimos un asadito. Uh-huh. Y hicimos el encofrado y pusimos a laburar y estuvimos todo el día, porque había que hacerle las bases, que era una base de ponerle casi metro y medio por un metro de concreto. Uh-huh. Así que toda la logística tuvimos que mover porque allá no hay nada, entonces tuvimos que llevar todo, y a pala hicimos la mezcla, todo, y hicimos la base y quedó ahí, entonces ya está marcado el lugar. Uh-huh. Fue parte también de una forma de cumplir el deseo de ella totalmente, porque el libro nunca se publicó, pero por lo menos fue una actividad todo el año, una actividad en conmemoración de Gladys, y que era lo que ella hubiese querido, ¿no? Claro. Hacer una actividad así. Por ahí voy a hacer una pregunta medio global, vos encarala por donde tengas ganas. Porque te escucho y se mezcla en tu voz toda una cuestión que tiene que ver con un amor que se observa hacia Gladys, y al mismo tiempo también te escucho y me parece que en vos hay un montón de aprendizajes de ella, no solamente desde lo afectivo, sino también desde estas posiciones políticas frente a un montón de injusticias. Nosotros, bueno, ya estuvimos largando con Pablo y con mi papá un avance de la propuesta que tenemos en este homenaje a Gladys, y no sé si te acordás que el título se llama La Gladys, Calle de Libertad. Uh-huh. ¿A vos qué te parece este título? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te sugiere algo? ¿Qué te hace pensar? Sí, es que hablar de calle y libertad es hablar de Gladys, justamente. O sea, yo aprendí de ella justamente esto, ¿no? De ocupar el espacio público, las calles, la calle como el espacio de la militancia. Ella estaba en todas, en todas las luchas. Y nada, uno cuando es... yo tenía 30 y pico de años, ella me doblaba en edad, y a veces uno decía, bueno, no, pero tengo que laburar, tengo que hacer tal cosa, tal otra, y no, hay que ir a militar, hay que estar en la calle y hay que hacerlo. O sea, digo, Gladys te enseñaba con el ejemplo, ella iba primero, siempre, o sea, encabezaba todo. Y eso fue, hablar de calle y libertad es hablar de Gladys, ¿no? Y de lo que ella, o sea, lo que ella transmitía respecto a su experiencia como detenida. Y cómo a partir de su experiencia como detenida política, sí me acuerdo que ella dice, me contaba que a partir de la mano y lo imprescindible que fueron los presos, que se llaman presos comunes, no políticos, mientras ella estuvo detenida, fue lo que después le hizo armar Sainuco y pensar en hacer una militancia de derechos humanos en las cárceles, ¿no? Uh-huh. Justamente contra la represión policial y contra las torturas dentro de la cárcel. Y eso es algo que no se aprende leyendo. O sea, se aprende trabajándolo, haciéndolo y transmitiéndolo de esa manera. Y creo que todas las compañeras y los compañeros que pasaron por Sainuco les empezó a pasar lo mismo. O sea, porque después era, por ahí seguíamos yendo o con Blanquita o con Angie, a la 11, no iba Gladys, pero estaba Gladys ahí, o sea, éramos Sainuco. O sea, es decir, somos de Sainuco, es decir, es Gladys. Gladys está delante nuestro, después y atrás estábamos nosotros. Entonces es y aparte nada, la mujer escuchaba mucho, ¿verdad? Charlar con ella, te escuchaba, leía, o sea, estaba informada no es que solamente era una cuestión de la propia práctica personal, no, también había, ella se nutría con todo lo que escuchaba y lo que veía a su alrededor, y eso después lo transmitía. Así que no, me parece que está bueno el nombre y está buena la idea, el proyecto. Bien, ¿qué es? No, que por ahí escucho, yo estoy como removilizada desde que salieron los trailers. No los vi, te vi uno solo nomás. No, son dos, sí, yo te mandé los dos.
creo, y a Lauri también, sí, me parece. Sí, por eso vi uno, pero el otro no lo vi. Sí. Hay uno que son las hasta ahora todas las personas que hemos entrevistado con un relato de fondo de Gladys, uh-huh, y hay otro en el que se recupera el relato de Angie con también personas entrevistadas. Nada, que pienso así como en una sola idea, que cuánta falta nos hace, ¿no? Uh-huh. En este momento, no sé, a nivel familiar, a mí me pasa, y por ahí te voy escuchando a vos, o la escuchaba Angie, la escuchaba Blanca, y cuán importante sería, nada, poder pensar qué diría la chabona en estos contextos. Sí, o sea, creo que la muerte de Gladys, ustedes son familia, ni hablar, ¿no? Pero a quien estamos con ella nos afectó muchísimo. O sea, de hecho, Zainuco, o sea, hoy sigue existiendo Zainuco, pero por Blanquita, por Angie, por compas que le han remado, por las Meji, las Victoria y Virginia Nafa, ¿no? Las chicas que siempre han estado. Después la fueron remando ellas, pero a mí personalmente me partió al medio la muerte de ella. O sea, yo personalmente quedé muy mal, no podía. O sea, hicieron un par de reuniones después y yo no podía ir. O sea, era. A mí me costó separar ahí la militancia de lo personal. O sea, fue personal. Fue el primer ser querido que se me murió. Así, como una madre. Yo, por suerte, tengo la suerte de tener a mis dos hijos vivos todavía. Y fue la vez que, o sea, la primera pérdida grande que tuve fue Gladys, ¿no? Y así lo viví, estuve mucho tiempo muy 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 quebrado por ese tema. O sea, ¿no? que en su momento, porque yo pasé la parte de la enfermedad de ella, las quimio, la fui a ver, y era como que me angustiaba, pero ella estaba viva. Cuando murió fue así de tan fuerte que, insisto, yo tuve mucho tiempo después para reencontrarme con los compañeros de Zainuco. No, y por suerte ellos siguieron. Uh-huh. Siguieron y bueno, siguen. Sí, sin la actividad seguramente, sin el ritmo que tenía, que le imprimía Gladys, porque era así, o sea, Zainuco era Gladys. Es Gladys. Zainuco es Gladys. No. Y todos nosotros formando parte del grupo, pero Zainuco es Gladys. Sí. Bien, ¿querés agregar algo más, Pablo? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? ¿Agregar? No, porque no tengo nada en cámara. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Yo la verdad que agradezco mucho que me hayan convocado para esto y para poder, nada, mucho tampoco pude decir. Supongo que las chicas que son más locuaces, estoy pensando en Blanquita, pensando en Angie, y tiene más información, porque aparte ellas son las abogadas y tenían otro tipo de trato más, ¿cómo decirlo?, más sistemático. O sea, llevaban las causas, tomaban los pedidos de los internos, llevaban a la justicia. Había otro tipo de actividad que yo no participaba de eso. Lo mío era más de ir a acompañar a la cárcel y hacer todo el aguante ahí. Y así que bueno, poder aunque sea decir un par de palabras de ella, sobre ella, me alegra, me pone bien. Y la extraño, Bocha. Uh-huh. Extraño, sí, sí. O sea, ir en la marcha y que no esté Gladys ahí, se extraña la Gladys, ni hablar. Pero bueno, y siempre, igualmente me quedé con la deuda de ese libro que yo quería hacer. Algún día lo voy a. Uh-huh. Lo voy a tener que hacer. Acá estamos. Acá estamos, sí. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿estamos? Bueno, dije mucho, no sé si fue subir algo. Cuando la flasheaba, viste, con la morfina y toda la bola, me acuerdo de un sueño que ella relata, de que soñó que había una gallina y que detrás de la gallina iban los pollitos, viste. Sí. Justo, sería la otra pregunta. ¿A quién le cuento? ¿A alguien que... Ahí, sí, sí, sí. Dale, ahí se siente. Me siento yo. Sí. A ver qué es.
No te asustes si le pongo mucho, porque igual no es que te está saliendo la cara así, es porque le hago una gran angular ahí. Ruso, ¿tenemos que comprarnos el iPhone nuevo que viene con tres angulares? ¿Está? Estamos grabando, ¿eh? Bien, lo que nos gustaría es recoger un poco la historia de Zainuco, ¿sí? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Qué es lo que pasó en el año 1916? Bueno, 1916, Neuquén era muy chico. Uh-huh. Tendría, qué sé yo, 2.500, 3.000 habitantes, era muy chiquito. Y estaba la cárcel federal, que es la 9, donde estaba hasta hace poquito tiempo ahí en el pleno centro, creo que quedó en pleno centro neuquino, en esa época estaba alejada. Y era una cárcel que estaba totalmente sobrepoblada de presos. Y se produjo un motín, fue en mayo del 16, del 20, 20 y pico, 22, 23 de mayo de 1916. Se produjo un motín y se fugaron como 100 presos de la cárcel. Se produce la fuga y un grupo de ellos, uno que iba a Bresler encabezando ahí, pasan por Plotier, en un tiroteo, después de ese tiroteo se lo acusó a Martín Bresler de haber asesinado a Plotier, justamente. Un tiroteo que se produjo entre Plotier y los fugados, los internos fugados. Y el tema es que alcanza y pasan para el lado de Chile. Bresler se escapa solo para San Martín. Uh-huh. Que después, bueno, Bresler hace toda una. Es un personaje en sí mismo. Finzi ha hecho lo de teatro de él. O sea, terminó siendo soldado en África. Estuvo en varios lugares y terminó muriendo en Argentina en el 40 y pico. Ese fuga. Y otro grupo, que encabezado por Sixto Ruiz Díaz, va para el lado de. Quiere ir para Chile. Y llegan al paraje Zainuco, que el paraje Zainuco queda de Primeros Pinos, donde justo Primeros Pinos se corta termina el asfalto a 13 kilómetros exactamente. Hay una especie de una ondada, una curva a la derecha, que ahí está el boliche de Don Pedro, que está abandonado. A la izquierda. A la derecha está el boliche. Y hacia la izquierda sale el camino a Zainuco. Exacto. Acá hay un cartel, como de vialidad, ¿no? Y después de ese camino son 2.000 metros, debe ser, hacia un valle tremendo, hermoso. Bueno, en ese lugar pasan la noche ahí. Y al día siguiente llegan, lo estaban persiguiendo los policías, que son como 40 policías, más la policía del comisario Adalberto Staub, quien hoy lleva el nombre la Escuela de Policía de Neuquén. Y bueno, se produce un tiroteo, qué sé yo, y los reducen. Muere, y Ruiz Díaz muere ahí. Y ahí es donde los 15 que quedan, eran 16. Ruiz Díaz muere en ese tiroteo y los 15 restantes se entregan. De ahí son separados, la mitad son separados y son enviados a Neuquén. Y 8 quedan ahí. Los 7 restantes, 7 u 8 quedan ahí en Zainuco. Y la versión oficial fue que al día que los habían bajado a una laguna para que se asearan, qué sé yo, y que quisieron reducir a los policías y se fue con un tiroteo y los mataron. Uh-huh. Esa fue la versión oficial. Pero a los dos, a pocos días, Félix San Martín, que era una persona que vivía ahí cerca de Zainuco, va con los peones y encuentra todos los cadáveres que estaban atados y con un tiro en la cabeza. O sea, fue una masacre, no fue un tiroteo que se intercambió. Y lo que hacen es, de hecho, hacen una fosa común y los entierran ahí y ponen una cruz de hierro. Uh-huh. Y esto es lo que investiga Abel Chaneton, que era un periodista, había sido juez de paz, y era periodista, el dueño del diario Neuquén. Y él recupera el testimonio de Félix San Martín y empieza a investigar. Y en la página de su diario literalmente responsabiliza al entonces gobernador del Ordi por encubrir todo esto, por no investigar, y al jefe de policía, Alberto Stau, de haber cometido esa masacre. Uh-huh. Denuncia en el periódico de él, de hecho después creo que iba a tener una entrevista con no sé si con el presidente, con Irigoyen en ese entonces, pero estaba haciendo la denuncia en Buenos Aires.
y en 8 meses después, fue en febrero del año siguiente, el 17, en el bar La Alegría, que había en la calle en el Bajo. Fue una noche, no recuerdo bien cómo fue el episodio, pero hay un personaje, un periodista medio que venía publicando el diario regional, el regional que era de, se producía en Cinco Saltos, en Allen, no sé en qué parte de Río Negro, se publicaba ese diario, el regional. Y ahí publicaba toda la versión oficial, bancando a Stau y bancando a Elordi. Y se produce un intercambio, una discusión entre Chaneton y el dueño de ese diario, cuyo nombre no recuerdo ahora. Y bueno, eran épocas en que iban armados estos muchachos. Y ahí esta persona lo fusila, lo mata. O sea, Chaneton alcanza también a sacar un revólver y Chaneton lo mata también a él. O sea, y Chaneton queda herido y después muere. Pero básicamente el asesinato es un asesinato político. O sea, fue un asesinato que, por denunciar la masacre de Sainuco, la masacre de los 8 internos que llegan ahí, que se habían entregado, se habían rendido, se habían entregado y son fusilados. Uh-huh. Y esto lo denuncia, Chaneton lo denuncia a Alberto Stau, como que aparte personalmente estuvo en esa captura, y al gobernador Elordi por su encubrimiento. Uh-huh. Esto es más o menos así fueron los sucesos. Bien. No sé si queda. Sí, es más que nada para el... Claro, para darle contexto. Un contexto, claro. Uh-huh. Bien. Y este es que viene el asado en Primeros Pinos y... Claro. Capaz... Sí, estamos... Bueno, pensando. Y el estudiante del 60... Ah, ahí. Me gustaría...